Hola, te doy la bienvenida a los cursos virtuales de la institución educativa Vida para Todos. En esta plataforma llamada Moodle encontrarás todo el contenido de los cursos, por grados y por periodos, alimentados de un gran contenido de desarrollo multimedia. Te invito ahora a disfrutar las ventajas que traen las TIC, las tecnologías, las informáticas y las comunicaciones en estas nuevas metodologías de aprendizaje, donde el responsable de cada saber es cada uno de nosotros. De nuevo, te doy la bienvenida y ahora te enseñaré cómo entrar a la plataforma y poder utilizar todas las ventajas que esta trae. Ok. Ahora te enseñaré cómo ingresar a la plataforma Moodle de los cursos virtuales de la institución educativa Vida para Todos. Lo primero que haremos es ingresar al website de la institución, el cual es vidaparatodos.webpain.com. Cuando ingrese a la página, buscaré en la parte de abajo esta imagen que dice Moodle, cursos virtuales, y le daré clic ahí. Si por cualquier cosa la página me entra con el idioma por defecto en inglés, yo lo cambiaré a español o ustedes. Y acá entraremos ya a nuestro respectivo grado y al periodo. Por el momento, como estamos en construcción, estamos apenas con categorías de grado sextos y séptimos, con sus respectivos periodos. Cuando tengamos nuestro nombre de usuario y contraseña, lo colocaremos acá y acá. Por el momento, como no tenemos nombre de usuario y contraseña, nosotros mismos la crearemos y le daremos un clic aquí donde dice comience ahora creando una cuenta. Le doy clic y me sale este formulario en el cual debe colocar nombre de usuario. En el nombre de usuario voy a colocar Juan. Y la contraseña, la cual es personal. Nota, esta contraseña no se la debes dar a nadie, ni a un profesor, ni a ningún compañero. Dirección de correo electrónico. Aquí colocaré la dirección de correo electrónico, ya sea que lo tengas creado en Hotmail, en Gmail, en Yahoo, donde quieras. Colocaré una que tengo en Gmail. Te recomiendo que crees tu cuenta de correo electrónico en Gmail, ya que muchas de las actividades que haremos cuando estemos dentro de la plataforma va a ser con aplicaciones de la web 2.0 de Google 2. Acá me dice que repita de nuevo el correo Juan Carlos Blandón Vargas @gmail.com. Por tanto, antes de ingresar a la plataforma, debes de tener ya tu cuenta de correo electrónico registrada en cualquier servidor. Nombre. Ahora sí, coloco mi nombre, Juan Carlos, apellido, Brandon Vargas. Aquí ya la tengo. Ciudad, Medellín y país, Colombia. Y le digo crear cuenta. Me sale este aviso. Hemos enviado un correo electrónico a juancarlosblandonvargas@gmail.com. En él encontrarás instrucciones sencillas para concluir el proceso. Si tuviera alguna dificultad, contacte con el administrador del sistema. Continuar. Y me vuelve a enviar a la página principal del curso virtual de Moodle.
Ahora lo que haré, ingresar a mi correo electrónico. Gmail, y ya tenía abierta mi sección juancarlosbrandonvargas@gmail.com y me sale este mensaje: Admin User, confirmación de la cuenta Institución Educativa Vida para Todos. Le daré un clic y me sale este mensaje: Hola Juan Carlos Blandón Vargas, se ha solicitado la apertura de una cuenta en Institución Educativa Vida para Todos, utilizando su dirección de correo. Para completar el proceso de inscripción, haga clic acá. Le haré un clic acá. Gracias, Juan Carlos Brandon Vargas. Registro confirmado. Y ya entraré a los cursos. Como ves, acá me sale mi nombre como ya estará dentro de la plataforma. Y ya, por tanto, entraré al curso que anhele y en el periodo que esté. Ahora, supongamos que no hemos entrado. Entonces, haré el mismo proceso. Estoy acá, cerro acá, doble, cancelar, cerro esto acá. Esto en Vida para Todos, le doy mule. Llego acá, español. Usted no se ha autenticado. Acá me dice nombre de usuario. Yo le había colocado nombre de usuario Juan. Y ahora la contraseña es la personal y le iré entrar. Mire que ahora no. Y cuando me salga mi nombre acá, quiere decir que ya estoy dentro de la plataforma. Entraré a sextos, periodo 1. Por el momento no he creado cursos, pero cuando esté creado el curso, te pedirá que si quieres matricularte en este curso, y tú le dirás que sí. Y ahí seguirás todos los pasos de los temas de cada curso. Por tanto, lo principal que es de saber hasta el momento es cómo ingresar a la plataforma Moodle. Y esto se hace primero que todo teniendo una cuenta de correo electrónico. Segundo, dándole clic en Comienza ahora creando una cuenta. Llenarás estos datos de este formulario y te enviarán una confirmación a tu correo electrónico. Eso es todo. Por ahora, haz esta actividad y luego seguiremos en el contenido de los cursos. Hasta la próxima.